perdonan, caray. Las autoridades de Chihuahua informaron que en 4 ranchos asegurados al exgobernador de la entidad, César D., se encontraron, ya saben de quién hablo, ¿no? César D., se encontraron animales exóticos. El reporte dice, al menos 30 bisontes, 5 llamas y diversas manadas de jabalís. Bueno, no vi un camello con botox. En fin, ¿qué tal? Ahí está. Pero eso no es todo. No. Se hallaron también por lo menos 450 reses, algunas de las cuales tenían aretes parecidos a los provenientes de Nueva Zelanda. Porque, ay, ¿eso qué nos importa, Jaiba? Si usted no se acuerda de ese escándalo, las cabezas de ganado que se encontraron fueron adquiridas, sí, efectivamente, de Nueva Zelanda, para el programa de apoyo social para el repoblamiento del jato ganadero, para pequeños ganaderos, ¿verdad? De Chihuahua. Era un programa, les iban y les entregaban y después estas personas los iban pagando. Ese programa supuestamente fue implementado durante la administración de este señor. Evidentemente, el ganado nunca llegó a las personas que debía de beneficiar. Tan es así que hay 450 ahí parados, ¿va? Quiero pensar que los estaban engordando para entregárselos rebosantes y que ellos no los tuvieran que alimentar. ¿Pensamos bien? Obviamente no, ¿va? O sea, se los querían robar. 450 cabezas de ganados que eran para un programa social y les valen las llamas, mire, llamas a mí. Ahorita estaban ahí las llamas, yo las vi con mis propios ojos, con este par de ojos, que ahora Google me va a investigar. Mira, ahí están las llamas. Hola, ¿qué hace? Dijo. ¿No? Mira nomás, los bisontes. Oye, pues, ¿de qué tamaño es el rancho? Uf. Yo creo. Voy a poner sobre la mesa algo que tal vez no debería decir, pero deberíamos de acordarnos de todas estas notas, ¿ah? De todo lo que está pasando con exgobernadores. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo deberíamos de recordarlo? El primero de julio. El primero de